nuevo capítulo de Ruteranas, Mujeres en Ruta. Y en este capítulo seguimos recorriendo nuestro increíble país y vamos a ir desde Chañaral de Aceituno, donde terminamos el capítulo anterior, hasta Bahía Inglesa, Caleteando. Vamos a ir recorriendo la costa y las playas, los parques nacionales que podemos encontrar ahí el camino, y va a estar muy lindo. Ahora estamos en un camino interior que va desde Chañaral de Aceituno hasta Freirina. El camino está increíble, un camino bastante bueno y es muy, pero muy inhóspito. De hecho, estamos en una carretera sola donde no ha pasado un auto hace... En medio de la nada, a ver, hagamos una vuelta. Mira, ¡vuelta! ¡No hay nada! Yo soy Tere, ella Ana, y esta es Sahara Wild, una motorhome de expedición 4x4. Y juntas viajamos para recorrer rincones únicos. ¡Qué hermosa! ¿Nos acompañas? ¡Qué emoción! Está todo el camino lleno de guanacos. Está demasiado emocionante. Porque esa como que me dice que ya estamos en pleno norte, en un paisaje más inhóspito. ¡Oh! Y ahí se fue corriendo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Mi cuñita! ¡Qué emoción! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buena! ¿Pudiste salir solita? Estoy mejorando, voy a terminar como Toretto en este viaje. ¡Claro! ¿Cómo va la conductora? Buena. ¿Qué tal el camino? Precioso. Ideal para practicar. Anda poquito, no anda nadie. Así que ahora. ¿Qué nos pasa, Anita? Estamos perdidas. Queremos que estamos perdidas. ¡Hola! ¡Una consulta! Chuta la mano. ¿Dónde vamos? ¡Amiga! ¡Cabra! ¡Oigan, cabras! Las estamos espantando. ¡Hola! ¿Este camino para dónde llega? Para allá, para Freirina. ¡Ah, por acá! ¡Para Freirina! ¡Derecho! Ya. Llega hasta Freirina, este camino. Era ese, po. Este camino, claro. ¿Y eso llega para Huasco? También, sí, para hasta Freirina igual. Sí, por Freirina. ¡Ya! ¡Gracias! Ya. ¡Gracias! Era ese, po. Nos devolvimos. Bueno, era ese, nos devolvimos porque... tuvimos dudas y andamos con poca benzina. Que... Tuvimos dudas porque el GPS, los celulares no tenemos señal y nos marcaban que nos estábamos debiendo mucho y bueno, nada, volver de nuevo. Cosas de ruta. Benzina perdida. Y lo peor es que tenemos menos de medio tanque y no sabemos dónde sale esta ruta. La raja. Acabamos de llegar al Parque Llanos del Challé, pero les tengo una mala noticia. No se puede acampar ahora dentro del parque y está cerrado hasta mañana. Y además, no sabemos dónde quedarnos. Pensamos que acá nos podíamos quedar, pasar la noche, pero no está habilitado el camping. Así que ya se está haciendo de noche y no tenemos dónde dormir. Ni siquiera tenemos una mínima idea de dónde nos podemos quedar, así que vamos a tener que ahora ir a buscar. Ya, mala noticia. No se puede acampar acá. ¿Por qué no? ¿Está cerrado? Está cerrado, no está habilitado desde el año pasado. Y wow. en las páginas nos decía que no se podía, entonces pensamos que se podía. Me dijo que no hay muchos lugares para quedarse, no hay lugares en realidad acá cerca para quedarse, y que mañana, lo buena noticia es que mañana abren a las 10. ¿Ya?
que podemos venir a recorrer por el día. Así que vamos a tener que ir a buscar un lugar para quedarnos. Aplicar nuestra aplicación de siempre, iOverlander, que nos ha salvado de grandes. Y vamos a tener que hacer eso. Hay una camper, sigámosla. Encontramos un lugar épico para pasar la noche. Hay otras campers también, así que igual nos sentimos bastante seguras. ¡Qué buena! Mira dónde nos encontramos, con un ruderano aquí nos identificó. Sí. Estamos vecinos ahora acampando, pero tenemos miedo porque está la noticia del ¿cómo se llama? Del tsunami que puede llegar. Dicen que... Exacto, dicen que a las 5 puede llegar. No le pesqué mucho, pero sí, parece sí, que... Sí, no sabemos qué hacer ahora. Llegó un WhatsApp y empezamos a preguntarle a otras personas y dijeron, no, sí, efectivamente, sí, está en las noticias y todo. Chuta. Sí. Pero no sé si alerta preventiva o algo, ahí hay que averiguar porque... Mediana intensidad. Pero acá estamos igual cerca. Sí, decían no acampar en la costa. Ah. Sí, pero yo creo que la camioneta la podrían poner un poco más allá. Sí. Ahí donde estoy yo, más o menos al frente por ahí. Sí. Porque mira, por ahí nos metió. Sí, ahí, porque si sube un poquito... Yo creo que normal sube hasta por ahí la agua con la marea alta. Que no llegue. ¿Cachai, Sarita nadadora? Se está cambiando porque hay una alerta preventiva de no quedarse en las costas, así que nosotros estamos en la costa, no nos vamos a quedar en la playa, así que nos vamos a mover por cualquier cosa para hacer caso a las instrucciones. Esto que escuchan parece que es serio. Me acaba de llegar una alerta de emergencia. Dice, Onemi, abandone zona de playa por precaución ante tsunami menor con olas de hasta 1 metro. Tipo alerta de emergencia. Eso no cae a llegar al celular. No sabemos qué hacer porque estamos a primera línea de playa. A pesar de lo cansada que estamos, cambiamos la camioneta y ahora a dormir. Mañana será un nuevo día en la ruta con Ruteranas. Buenas noches. No sabemos, parece que la armada está afuera. Hay alguien afuera y no sabemos quién es. Se escuchan los autos. Me da miedo abrir la ventana porque se apaga la luz. Son las 2 de la mañana y acaba de pasar por el medio de la playa una camioneta con un altoparlante que había que alejarse de la costa, que había que irse por el tsunami. Así que hicimos caso y nos fuimos a otro lado. Subimos a la carretera principal y nos instalamos un borde del camino y pusimos una alarma a las 4:30 porque supuestamente a las 5 podría ser el tsunami. Y tenemos que esperar porque acá está difícil, esa es la montaña. Tenemos un camino costero que es paralelo al mar. Entonces había que correr. Es nuestra única opción si es que pasa algo. Buenos días a todos, ¿cómo están? Ayer fue una pésima noche porque con toda esta alerta tsunami nos levantamos muchas veces, pusimos el despertador a las 4:30 de la mañana porque en teoría a las 5 llegaba la ola a Chile desde Nueva Zelanda, pero no sé, parece que no pasó nada, nos estamos levantando y al costado del camino por donde nos movimos ayer y al parecer está todo normal. Vamos a partir el día, vamos a ir hacia el Parque Nacional Llanos del Challe a tomar desayunito y vamos a partir los recorridos de hoy. ¿Y qué tal este desayunito en la playa? Tremendo, mira el patio que tenemos. Wow. El menú de hoy. Huevos con champiñones, paltita, queso de cabra de la zona, quesito, cafecito de prensa, un pancito integral.
ñamix. Qué cosa más buena. Hay un humedal acá atrásito que lo vamos a ir a ver. Este es el Santuario de la Naturaleza Humedal Costero de Carrizal Bajo. Se destaca por ser uno de los escasos humedales costeros del norte de Chile, siendo uno de los más importantes porque es un ecosistema de alta biodiversidad. Constituye un sitio de gran valor para la región de Atacama. Este fue declarado Santuario de la Naturaleza. Así que vamos a verlo y ver qué aves podemos encontrar. Este humedal tiene una alta concentración de biodiversidad y hay aproximadamente 70 especies que han sido identificadas tanto residentes como migratorias. Tres de ellas se encuentran amenazadas, como el cisne Coscoroba, el cisne de cuello negro y el flamenco chileno que se puede ver a veces en este sector. Otra característica relevante en este contexto internacional, los humedales costeros de la región de Atacama son estaciones de paso para aves migratorias que son protegidas como sectores Ramsar. Donde hay un par de casas de pescadores. Acá tenemos Punta Los Burros y vamos hacia La Gaviota. Vamos por un camino interno que va paralelo a la carretera, así que vamos a ver qué encontramos. Acabamos de descubrir, yo creo que la playa más linda que hemos pasado hoy. Es una playa que no tiene nombre, no sale por lo menos en el mapa. Y es chiquitita, es de arena blanca. ¡Ay, oh, qué linda! ¿Sí o no? ¡De la más linda! Oye, ¿qué tal esta ruta que me tiene impresionada? Demasiado inhóspita la ruta, una playa maravillosa que creo que deberíamos poner en valor. Tenemos mucha playa en Chile, tenemos la suerte de tener todo tipo de playa, pero la verdad que estamos igual un poco tristes porque hay harta basura y donde hay una casa o una toma, porque sabemos que en esta zona hay muchas tomas, hay mucha basura. Llegamos a Playa Blanca, esta playa maravillosa, una extensión larga de arena blanca de agua cristalina. Finalmente decidimos quedarnos en esta playa maravillosa. Es realmente espectacular. Vamos a comer alguito y descansar. Miren el picoteo de hoy. La Anita se las mandó. Muy, muy rico. Ya, ahora a comer, a descansar, porque mañana es un nuevo día de recorridos, el Rutilla. Buenas noches. ¡Buena! Llegaron unos amigos a visitarnos. ¡Hola, hola! Llegaron los odontorruteros. ¡Buenísimo! ¿Cómo están? ¡Qué rico que llegaron! Bueno, estos chiquillos vienen viajando por todo Chile, son dentistas y van atendiendo gratis en las distintas localidades a la gente. Ya les vamos a contar más de ellos, ellos nos van a contar lo que hacen para que los sigan también. ¡Trabaje, trabaje! ¡Trabaje! ¿Está muy sucio? Sí. ¿El kayak no soltó? No. A ver. Suelta. ¡Ay! ¡Ah! Estamos ready. Ya. ¿Qué hay que hacer?
tengo partner al agua, porque acá mi amiga no voy a ir al agua. No, tenemos solo un sup, así que está complicado. ¿Tenemos uno nomás? Acá los chiquillos se fueron a hacer sup. La verdad es que yo no soy muy buena para la agua fría. Nada que enviarlo al Caribe, por la arena blanca. Sí, el agua es fría. No es calentita como el Caribe, pero está bien bueno. ¿Qué tal el sup? Cuenta tu experiencia. Bueno. Oye, ¿qué es el sup? Sup es la abreviación de Stand Up Paddle y es una tabla, finalmente, que hay dos tipos de tabla, la que es inflable, la que no es inflable. Los chiquillos tienen una rígida, la nuestra es inflable. Y finalmente te permite andar en la olita. Y como el dato random es que el sup nació en Hawái para los instructores que le estaban enseñando a las personas a surfear. Y ellos iban alrededor de las personas y salió esta forma de deporte y forma de tomar el mar. Stand up paddle es porque vas parado. Stand up es porque significa de pie. Exacto. ¿Qué tenía ahí, Lore? ¿Conocí los hornos solares? He escuchado. Son atómicos, mira. Esto se abre acá, al revés, perdón. Y se pone aquí, pusimos aquí terragas y zanahorias y se deja ahí alumbrando al sol un buen ratito. ¿Cuánto rato se demora? Entra más rato mejor, pero una o dos horas, y si la dejáis tres ya queda pero espectacular. Lo bueno es que lo poní y te podís dejar, lo dejáis libre, no tenéis que hacer nada y ¡ay, pues! ¡Bueno! Y exquisita, las mejores zanahorias que te vas a comer en tu vida, te lo juro. Es una parrillita con un ventilador, usa muy poquito carbón y es súper eficiente. Oye, acá tenemos el campamento gitanos para quedarnos un año. Oye, acá tenemos una aprendedora parrilla que... Anita, aprende, ¿eh? ¿Qué cosa? Aprende de aquí de emprender de parrillera. Los problemas... Ah, ¿en serio? Parrilla. Bomba de aceite. No, y tenemos unos prende fácil. Y así fue como envejecimos. Estás aprendiendo de estos tipos, don Turrutero, ¿no? Estoy comiendo. Ya, anota. Vamos a ver cómo quedaron estas verduritas que llevan como casi 3 horas. En el sol. Al sol. Energía. ¡Wow! Sustentable. ¿Qué tal? Se tienen buena pinta. Buena, ¿no? Solo cocinadas con el sol. Sí. Estarán muy calientes. Están hirviendo, sí. Miren, todo hecho con el sol. Está caliente. Una zanahoria sin aliñar todavía, hecha solamente con energía solar. La mejor zanahoria de tu vida. Dulcecita, se mantuvieron todos los sabores, qué rico. Oh. Muy rico día de descanso, de relajo. A veces viajando tan intensamente cansa muchísimo, agota las pilas. Este fue un buen recargo de energía. Llegaron nuestros amigos, los odontorruteros, nos tomamos la ruta, pasamos un rico día conversando, comiendo, viendo el mar. La Anita hizo sup, así que estamos con las pilas recargadas para seguir recorriendo. ¡Yahoo! Ahora vamos a seguir descansando. Y nos vemos mañana porque seguimos recorriendo playitas. Y ahora vamos a acompañar a los chiquillos de Don Turrutero a una ronda de atención que tienen en Puerto Viejo. Que ellos vengan a hacer este proyecto acá a Puerto Viejo, de verdad que se agradece. Te van al mar los pescadores a trabajar. Esto es una réplica
del tamaño de la boca del tiburón del megalodón. Y ahora vamos a acompañar a los chiquillos de Odonto Rutero a una ronda de atención que tienen en Puerto Viejo. Así que vamos a verlos en acción. Se trata de recorrer Chile, ojalá las costas, hasta Arica, llevando una clínica dental portátil. Oye, ¿y qué se siente poder estar ayudando a tantas personas de forma gratuita? Bueno, los dos siempre hemos sido muy metidos en el ámbito social. Los dos, cada uno tiene sus clínicas privadas y siempre hemos hecho, la verdad, desde que nos titulamos o antes incluso, haciendo harta ayuda a la gente que no tiene y poder llevar este sillón portátil a lugares como, por ejemplo, Puerto Viejo, donde estamos ahora. Es impresionante, la gente no tiene dentista hace más de un año, no hay rondas en ese lugar. Vivir acá en Puerto Viejo es carísimo, no tenemos luz, tenemos un generador que funciona solamente 4 horas en la noche. El agua es carísima, gracias a Dios tenemos un señor que nos vende el agua. Del municipio también nos trae el agua una vez a la semana, pero así todos los recursos, de repente estamos muy carentes de muchas cosas y que ellos vengan a hacer este proyecto acá a Puerto Viejo, de verdad que se agradece. Y nos ha gustado porque hemos sido como la sede de ellos, porque han venido de otras caletas aledañas a Puerto Viejo a atenderse también con ellos. Esa es la idea de nuestro proyecto, como poder llevar nuestra odontología buena y de calidad a lugares donde no hay dentista, y la verdad que la gente ha sido súper agradecida, no pueden creer que sea verdad este proyecto. Y si alguien quiere hacer un aporte, bienvenido, obvio. La página web está en camino con un carrito de compra ahí para que nos aporten, porque ustedes también pueden regalar una sonrisa a través de nosotros. Me toca a mí atenderme. La Lore me va a ver el diente que tengo ahí más o menos malo. No sé qué va a pasar. Si me dice que está mal, voy a tener que volver a Santiago porque acá no sé dónde atenderme. Así que aquí vamos. Lore, le tengo terror al dentista. Ay, pero vaya. Le tengo fobia al dentista. ¿Hola? Ay, ay, ay. Por favor, sálvame ese diente. Vamos, vamos. Ya voy medio a la Lore. Me salvé, así que puedo seguir el viaje, pero exacto, llegando a Santiago tengo que ir al dentista. Urgente. Recordemos que acá los chiquillos están entregando una atención gratis y de calidad a la gente de las comunidades. A mí me atendió por urgencia, así que obviamente vamos a dejar su aporte aquí. Esta es la alcancía para que cuando la vean ahí ya ayuden a los chiquillos a poder seguir avanzando y seguir haciendo este proyecto que es tan increíble. Lo hacen con una pasión tan grande que de verdad ayuden. Baby, con el famoso negativo Puerto Viejo. Amigo, cuénteme, ¿por qué le dicen el negativo? ¿Por qué me dicen negativo a mí? Porque soy moreno, negativo de la foto. Pero en el fondo soy positivo. Ah, ya. Y en el fondo le voy a sacar una canción, o sea, que tengo una canción que iba a dar a Santiago, me han invitado a Santiago a cantar con amiga y amigo, toda esa onda, y que se lo voy a cantar a ella. ¿Me va a cantar la canción a mí? No. Ya, a ver, la vamos a grabar. Hoy pueblito de Puerto Viejo. ¿Estás grabando? Sí, dale, mamá. Hoy pueblito de Puerto Viejo, que a lo lejos te divisas. Hoy no es un pueblito muy grande, ni tampoco chiquitito. Hoy ya se van al mar, hoy los pescadores a trabajar, con una sonrisa en los labios, y no saben si volverán. Hoy pueblito de Puerto Viejo, que a lo lejos te divisa. Hoy pueblito de Puerto Viejo, que a lo lejos te divisa. No es un pueblito muy grande, ni tampoco chiquitito. No es un pueblito muy grande, ni tampoco chiquitito. Ni ateman al mar los pescadores a trabajar. Muchas gracias, Chile, los quiero, los amo, os adoro. ¡Buena, negativo! ¡Bien!
están listos para meterse al mar, para ir a hacer surf. Yo por mi cuenta voy a ir a caminar por la playa porque me dijeron que andan unos biólogos con unas viendo un tema de monitoreo de tortugas que vienen de Galápagos. Principalmente, ¿qué es lo que están buscando con las investigaciones en esta zona? Hemos podido recabar que las tortugas vienen a alimentarse desde Galápagos, especialmente a este lugar. Además, hemos visto que se alimentan de un pasto marino que crece acá, que es la Zostera chilensis, que también está en peligro de extinción. Y además de un alga de alto valor económico que se denomina Macrocystis pirifera. Y solamente se alimentan acá, las tortugas no vienen a desovar a este sitio ni a ninguna parte de Chile realmente. A las tortugas les gusta este lugar para abastecerse de alimento, ya están acá descansando, alimentándose y después vuelven a Galápagos a anidar y a reproducirse. Y usted acá, el estudio que están haciendo es poder levantar información sobre las tortugas para después demostrar que esta área es de interés biológico. Sí, lo que hacemos es, como te comentaba, ver genética para ver de dónde vienen estos animales y hacer comparaciones de morfotipos de esta tortuga verde. Entonces ha sido un trabajo de muchos años que ha buscado siempre levantar información científica de este lugar, la cual nos puede ayudar también a protegerlo de diferentes formas. Buenas, felicitaciones por todo lo que están haciendo. Se nota que es un trabajo arduo que lleva años. Sí. Momento de despedirnos de estos días de descanso. Días maravillosos en este Caribe chileno impactante. Mira, fue un all inclusive porque teníamos todo para comer, 1580 infinitas estrellas y un mar Caribe similar al del Caribe increíble. ¿Está tan calentito así? No, pero mental, es mental. Bueno, ahora es el momento de seguir recorriendo otras playitas, aquí vamos. Muy, muy tarde llegamos a un lugar al costado de la ruta, cerca del mar, a dormir y pasar la noche, y mañana se viene un nuevo día en la vida de rutranas. Buenas noches. Días ruteranos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Yo hoy ando recorriendo solita porque la Anita se quedó trabajando. Ahora estoy en el Parque Paleontológico Los Dedos, que vamos a recorrer y remontarnos en los tiempos antiguos, hace 7 millones, 10 millones de años atrás, y ver lo que se ha encontrado en esta zona, toda la fauna que existía en esa época. Acá estamos en la región de Atacama, donde es un completo museo, es un completo estudio científico, porque como estamos en el desierto es muy fácil encontrar cosas, a diferencia de la selva, que cuesta más. Aquí donde caminamos sentimos que estamos encontrando fósiles y todo lo demás, así que ahora vamos a conocer, vamos a recorrer este sitio para mostrarles la importancia que tiene esta región en sentido arqueológico, en sentido paleontológico. ¿Vamos? Bienvenidos, mi nombre es Maximiliano, soy geólogo y uno de los guías de acá del sitio paleontológico Los Dedos, ¿ya? En este lugar son 370 hectáreas de protección del patrimonio fósil, y lo que nos ordena es que estamos resguardados bajo la ley 17.288 de Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Que es una herramienta que tiene el Estado de Chile para proteger, conservar y resguardar el patrimonio fósil, que ahora van a ver que hace referencia a la fauna marina del Mioceno, que vivió en esta bahía de Caldera hace 7 a 10 millones de años. Acá llegamos a lo que yo le comentaba del contenido y del patrimonio fósil, que son todos estos huesos fosilizados, la mayoría de ballenas,
pero también hay de otras especies también entre medio. Por ejemplo, acá tenemos una vértebra de ballena, fosilizada, ¿ya? Una vértebra, con sus prolongaciones, ¿ya? Acá tenemos un fragmento de costilla de ballena fosilizada, que es pesada, si la quieres tomar. ¿Ya? Y también tenemos... ¿Dónde está? Pura piedra. De un esqueleto de delfín de río, ¿ya? De río. Tenemos los fósiles que dan fe de la existencia de este tipo de delfín. Por ejemplo, una paleta tenemos acá, ¿ya? Y una falange, que sería esto de uno de los dedos de la, que componen la aleta del delfín, ¿ya? Es un delfín extinto que vivió hace 7 millones de años acá en Caldera. Pero ¿y habitaba los ríos, el mar? Habitaba los ríos, así que imagínense una transición entre el mar y la costa por un canal alimentando una laguna interior. Y en ese canal transitaba este delfín. Les quiero mostrar algo espectacular. Esto es una réplica del tamaño de la boca del tiburón del megalodón, del tiburón gigante que habitaba nuestras aguas hace millones de años atrás. Miren el tamaño. O sea, una apertura para tomar agüita te traga y no se da ni cuenta. Acá atrás tenemos una representación de los tamaños de lo que es el megalodón con un tiburón blanco, que es el tiburón más grande que tenemos hoy en día dentado, porque el tiburón realmente más grande es el tiburón ballena, que no tiene diente, que come como una ballena. ¡Qué increíble! Acá tenemos los dientes, que son una réplica del tamaño, son prácticamente el porte de la palma de mi mano. ¿Se imaginan hoy en día tuviéramos eso en nuestras aguas? Acá llegamos a lo más nuevo que tiene el sitio paleontológico, desde octubre del 2020, que es la recreación a escala real de un Pelagornis chilensis. Es un ave dentada, como pueden ver en el cráneo y mandíbula, ¿ya? Su linaje evolutivo conlleva al albatros, así que el albatros está emparentado con Pelagornis, ¿ya? Hay diversas especies de Pelagornis en el mundo, pero la típica que tenemos acá es la chilensis, que gracias a un descubrimiento cerca del Morro en el año 2004, debido al tráfico de fósiles, salió de Caldera y de Chile por vía marítima y llegó a Estados Unidos, ¿ya? A una venta de garage. Y de ahí, otra gente tuvo más poder adquisitivo y lo rebotó y llegó a Alemania. Y la historia conlleva mucho más, pero se pudo repatriar estos restos del Pelagornis del 90% que se encontraban acá y se pudieron repatriar a Chile. Y ahora se encuentran en el Museo de Historia Natural en Santiago. ¿Y hace cuánto año fue esta historia? El 2004. Pero fue un tiempo largo, pasado los 3 años, en poder devolverse a Chile. Espero que les haya gustado el recorrido que hicimos en el sendero. Hemos visto a esta especie de la fauna marina del Mioceno acá en Caldera. Así que está la invitación hecha a toda la gente que quiera venir al sitio paleontológico a empaparse de la paleontología de Caldera y un montón de su geología también aledaña. Así que bienvenido a llegar al sitio. Gané impactante circular por acá en este museo viviente y remontarse a estos millones de años atrás, cuando todas estas especies vivían, esta mega especie de unos tamaños que hoy ni siquiera nos imaginamos. Si uno cierra los ojos un rato, ve las aves de ese entonces volar, uno ve el mar y se imaginan a esa tremenda ave con dientes tirarse directo al mar ahí para cazar un calamar gigante, ¿no? Una maravilla acá. Se lo recomiendo de todas maneras, venir si pueden, porque es una horita el recorrido, es gratis y se van con una experiencia muy buena.
nuestro último desayuno en este lugar, que fue nuestro hogar por los últimos días. No se ocupa comer. Estamos recién levantados, así que los pelos están locos. Miren la vista, ya nos vamos hacia la montaña. Aquí nos despedimos de nuestro amigo, el odonto rutero. Ya es momento de continuar nuestra ruta. Así que nos vamos. Un abrazo y un más. Mucha suerte en el viaje, que les vaya bien. Muchas gracias, chicas. Ustedes también con el tremendo. Son luteranas. Gracias por todo. Buen encuentro, buen encuentro. Sí. Nos vemos en la ruta de nuevo. Nos vemos en la ruta de nuevo. Sí, sí. Sí. Sí, oigan, y ustedes tienen un proyecto maravilloso, sigan adelante, son los más secos. Sígalo en Instagram. Sí. Odonto Ruteros. Gracias. Nos vamos nosotros también. Vamos. Chao. Bueno, amigos, terminó este capítulo cargado en mucha playa, mucho mar Caribe y sal. ¡Qué rico! Recordarles que cuidemos lo que tenemos, los recursos naturales son solo uno y una vez que se acaban ya no vuelven más. Es muy importante que nosotros y las nuevas generaciones sean la voz de nuestro planeta, que es solo uno y tenemos que cuidarlo. Nos vemos en la ruta y en las pantallas de WAP TV.